Buenas tardes amigos, hoy como todos los martes de 6 de la tarde a 7 de la noche su gustado programa Lo Fashion con Temu y Ruth. Hoy queremos hablarles de un producto que está muy de moda y queremos hablarles de un curso que va a haber de maquillaje. Aquí traemos como invitada a una estilista muy famosa, muy profesional y de muchos años de experiencia, y tiene su negocio aquí en el malecón. Ustedes lo han de conocer y ella es nuestra amiga Leo. Buenas noches, buenas tardes, noches, porque ya estamos casi de noche. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Temo. Pues muchas gracias por invitarme a tu programa. Sí. Es un placer estar contigo. Sí. Y pues efectivamente estamos ahorita muy contentos, emocionados, porque viene un curso, ¿verdad?, con una línea muy prestigiada, como tú sí, muy bien lo conoces. Sí, sí, la conozco, tú esa línea es muy buena. Pues como estilista y sí, maquillador sabes de los productos de alta calidad. Ahorita estamos ofreciendo a nuestros amigos estilistas o maquilladores la oportunidad de obtener la línea Dermatiz, que es una línea que generalmente no la vemos, que únicamente la vemos en las expos cuando exactamente, hay que sí, ir porque hasta... no hay a la venta en el mercado en ningún lado, ¿eh? Nada más es en las expoferias, en los salones, porque cuando uno lo obtiene nos cuesta trabajo conseguirlo, pero aquí nuestra amiga va a traer a los especialistas para que den un seminario, ¿no? Sí, de hecho es un curso de automaquillaje. Exactamente. Los hago cada 2 meses. Ah, perfecto. Contacté con estas personas de la línea Dermatiz, que es una línea que me encanta. Sí, está en lo bien. Particular porque es una línea que para el clima que nosotros tenemos sí, es muy adecuada. No se te corre no se el corre, maquillaje. Exactamente. Te puedes maquillar desde las 6 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche, sí, y tu maquillaje va a estar ahorita me llamó la atención intacto. De que veniste corriendo y venías sudando, así, sí, y nada más te tocaste con un Kleenex, papel, listo, y quedaste como nuevo otra vez, fíjate, sin retocarte, y me llamó mucho la atención, sí, porque para ustedes que tienen un clima muy caluroso, que suda mucho la persona aquí de la costa, ya saben, amiga, esta línea es muy buena y les ayuda bastante a conservar el maquillaje para una fiesta, para una graduación, para ir a la playa, porque a veces quieres ir nada más a caminar a la playa, pero quieres andar un poquito arregladita, con un toquecito suavecito, bonito, porque es de día y es playa, y no se te va a correr, ¿verdad? ¿Te no, va a ayudar? Claro que no, está totalmente comprobado, tanto la máscara de pestañas, las bases, los sí, polvos selladores, los correctores, y ¿qué crees? La sorpresa, los sí, tonos labiales, ajá, te los presento, son de la línea que también trae Dermatiz. Ajá, están muy es una bonitos. Prueba, como tú dices, de alberca, de playa, ajá, de tazas de café, de largas charlas, de una noche totalmente, sí, de disco, así es. Sí, que ya sabes que todo el día estamos tomando la copa y a cada ratito va uno al baño, espérame, me voy a retocar con sí, esto. Pues, ¿qué crees? Que tus labios van a estar totalmente, ahora con sí, el color, ¿sí? Exactamente. Puedes pasar horas y horas, ajá, y son los labiales de larga duración. Realmente traemos muchas novedades, sorpresas, ajá, y las personas que nunca han tomado un curso de maquillaje les recomiendo el primer curso. Ajá. Son dos cursos, Temo. Sí, a ver. Uno que se llama contouring, que ajá, es enfocado a las personas que apenas están empezando, ajá, que no saben cómo usar un corrector, que vemos los colores, sí, pero no sabemos el verde, el morado, sí, o cómo el naranja, para qué o sirve, cómo aplicarlo, o qué va primero, si va la base, si va el polvo, o si nada más quieres ponerte un polvo, o no quieres ponerte la base, nada más un polvo. Ahí te van a explicar todo esto, claro, ¿verdad? Claro que sí, para volver un rostro que es muy, por ejemplo, muy ancho, ¿cómo ajá, podemos utilizar el efecto luz y sombra de de los perfilar la correctores, cara, la nariz, sí, mentón, el doble mentón, ajá, cómo resaltar en una fotografía a tu rostro? Todas esas cosas las vamos a ver en contouring. Es ay, un curso perfecto, divertido, práctico, sales arreglada desde, ahora sí entras al curso con carita lavada, y sales sales arregladísima arregladísima para irte de una vez a directa comer. a las per... Así ah no no es. No así que por favor las personas que vayan a tomar el curso, que vayan por favor, porque que inviten a sus amigos estilistas, díganle vi que va a haber un curso para estilistas y por favor síganse actualizando. ¿Por qué? Porque nosotros los estilistas tenemos que dar lo mejor de nosotros para que los clientes regresen con nosotros, porque si no, ahorita todo el mundo está tomando seminarios, cursos, actualizaciones y talleres, y las personas que no se actualizan queda estancada en siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, no, debemos de saber
que estar al día en todo, ya sea un maquillaje de día, un maquillaje de noche, un maquillaje de fantasía, un maquillaje para una obra de teatro, un maquillaje para una pasarela, porque no es lo mismo, porque va variando bastante, ¿eh? ¿Por qué? Por las luces, por lo retirado, por lo que, según el maquillaje que necesitas. Ya un maquillaje de día, donde vas a estar conviviendo en una fiesta con unas personas cerquita de ti, no puedes andar tan maquillada. ¿Por qué? Pues porque te van a decir, mira, no te van a decir nada, te van a estar mirando y te van a estar mirando, pero eso quiere decir que te están vivoreando el maquillaje. Como decimos, sí, aquí. Sí, así es, que de veras, ¿eh? Parece nada. Hay personas que dicen, ay, mira esto, se te puse, pensó que ahorita era de noche y le agarró la noche en la calle y no sé qué, y ya empiezan, ¿no? Entonces, hay que saber cómo acomodar los tonos, ¿verdad? Claro. Para el día, para la noche. ¿Y ahí se los van a enseñar? Sí, el de contouring es precisamente para un maquillaje natural. Exacto. Presentable, que tú puedas salir con toda la confianza de verte espectacular. Y es lo que está de moda, quitamos defectos, ¿sí? Y resaltamos lo más bonito de tu rostro. El segundo curso ya enfocado a la aplicación de color, para sofisticarlo un poquito, de cómo convertirlo de día a de noche, a un maquillaje glamuroso, sí, de noche. Sí, por ejemplo, las que trabajan, ¿verdad? Ah, que van, sí, van con un maquillaje natural de día y todo, porque van a trabajar, pero tienen un compromiso en la noche, saliendo del trabajo ya se tienen que ir rápido, ya no les da tiempo de ir a su casa a arreglarse o de ir a una estética a arreglarse, ya nada más ahí llevan sus maquillajes en su bolso, se retocan y órale. Híjole, otra, qué padre. Otra maravilla, perdón que te interrumpa, ¿sí? Temo, de Dermatiz, es la fidelidad de los tonos. Ajá. Fíjate que nosotros de aquí, de esta zona, luego sí, no pigmenta ponemos la sombra y no pigmenta. Ajá. Algo que me encanta de la línea Dermatiz, sí, es que sus pigmentos son totalmente fieles. Ajá. O sea, tú quieres, sí, un color y ese color es el que te va a quedar. Exactamente. Y con efecto de larga duración. Ah, bueno, ese... dos cositas más para terminar esta entrevista. Me encanta hablar de la línea y me puedo extender, pero ¿sí? Y de todo lo que hacemos, ¿no? Pero la invitación es para estilistas y para gente que sepa nada también, porque es un automaquillaje. Ajá. Para que pueda empezar a una carrera de maquillador desde el inicio. Ahora, si eres maquillador y quieres ir también a surtirte de los productos, también hay beneficios. Ah, exacto, está bien. Entonces, ahorita vas a tener nada más vas a tener el curso de maquillaje, ¿no? De automaquillaje y maquillaje de día, de noche. Ah, sí. ¿Sí? Ah, bueno. ¿Y eso lo haces cada 2 meses? Cada 2 meses. ¿Y dónde lo haces? Porque estamos actualizando los tonos. Los tonos. Ah, perfecto. Y ahorita se está yendo el color del año, que fue rosa cuarzo y Serenity. Posteriormente, al otro año, todavía ahorita en el Fashion Week, todavía no sabemos exactamente qué tonalidad, pero se cambian, entonces la tendencia la cambiamos muy seguido. Ahorita el curso lo vamos a hacer en el salón, es John Spark 1505, Temo. ¿Y qué teléfono tienes para que te puedan localizar y puedan apartar sus lugares? Es el 921-14-099-63. A ver, repítemelo, por favor. 921-14-099-63. Ah, perfecto. La persona que quiera apartar con tiempo su lugar puede hacerlo. Sobre todo los estilistas, ¿no? Todos los estilistas que nos dedicamos a maquillar, a nosotros nos conviene porque recuperamos rápido en los maquillajes que hacemos, recuperamos rápido lo que vamos a invertir. Es una buena inversión para cualquier estilista, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Verdad que sí? O aunque la persona que quiera empezar va a empezar con una muy buena base, una muy buena línea que no le va a quedar mal. Exactamente. Que si ella quiere, por ejemplo, practicar, su maquillaje va a durar, no va a tener brillo. Sí. Se le da el protocolo del cuidado de la piel y de qué hacer para un maquillaje de larga duración. Ah, pues eso está muy bonito, ¿eh? Y fíjese que a mí lo que más me llama la atención es de que cuando tú haces tus seminarios, tus capacitaciones, tus cursos y todo lo que tú haces, me gusta porque le metes todo el entusiasmo, traes personas muy especializadas, muy actualizadas, personas que les vamos a aprender algo, ¿sí? Que es lo que nosotros queremos, aprender algo. ¿Por qué? Porque yo digo, yo tengo 40 años, pero yo no dejo de tomar técnicas, porque cada persona tiene una técnica nueva, ¿sí? Y cada vez van saliendo técnicas nuevas, ¿por qué? Porque van saliendo productos nuevos. Entonces, si nosotros tenemos
Ahora sí que nos acostumbramos a lo antiguo y siempre lo mismo, vamos a estar siempre igual. Y nosotros pensamos, no, yo sé maquillar, sí, pero sabes maquillar, pero no estás actualizado. Claro. Que es lo que hay que ver, que hay que saber actualizarse, porque si no nos actualizamos, nos quedamos ahora sí obsoletos, o sea, en Ahí nos la, quedamos. sí, exactamente. Y nosotros queremos que nosotros, también los Innovar. estilistas, hay que renovarnos. No crean que porque somos estilistas, que ya estudiamos, ya hasta ahí llegamos. No. Año con año, tanto la colorimetría, permacología, patología del cabello, alto peinado, uñas, ya ves que hay uñas acrílicas, hay unas uñas resaltadas, hay uñas de dibujos, hay uñas de, no, o sea, hay de muchísimo, ¿no? Igual en el maquillaje. En el maquillaje están saliendo tonos nuevos, texturas nuevas, como ahorita, eso que el labial te dure toda la noche. Mira, Híjole, ahí está la prueba. ¿sí? Eso Es es. una maravilla Sí, que para las tú, niñas que van a sí. la. Por ejemplo, ¿Ves? si van a nadar, van No, y a las novias, déjate decir que la novia, ya ves, que a cada sí. rato le el beso, beso, y entonces, ¿qué pasa? Que al rato ya no tiene nada de pintura y anda maquillada de los ojos, pero sin labial. No, mira, ¿Sí? puedes tratar de quitarlo y Y no no. se quita. ¿Sí? Ese es lo bonito de este maquillaje. Entonces, ¿Cómo se llama la la línea? línea es Dermatiz. Los labiales se llaman Last Splash, que es una línea que trae Dermatiz. Todo lo tienen a sus órdenes. El curso es reembolsable. Tú pagas $1,500 y tú de eso puedes elegir lo que tú quieras. Sí, ya. Brochas, vemos el uso de brochas, los correctores, las bases, Pero los también polvos. puedes, si quieres un labial, puedes agarrar un labial. Claro, he Sí. tenido alumnas que todos Puro los se labial. llevan Puro labiales. labiales. Sí, otros Sí. quieren, a mí me gustan las sombras, digo, pues pura sombra. O puedo Sí. llevar un labial, una sombra, un rubor, o sea, surtido. O Sí, sea, claro. está perfecto. Entonces, amigas, ya saben, vayan pensando qué es lo que les hace falta, los estilistas, qué es lo que les hace falta en su estética para maquillar. Porque a veces nosotros estamos acostumbrados a que compramos y compramos y compramos maquillajes de distintas marcas, distintos colores y todo. Pero a veces lo probamos y se me salió mal. Ese me salió mal y ese ya no lo ocupo y estás almacenando un montón. Y esos no, ¿por qué? Porque salen tan buenos que le agarras amor y empiezas a usarlos, a usarlos y te termina ese y andas buscando la forma de comprar el otro. Para que, Así ¿verdad? es. Ese es lo bonito de este maquillaje. Y es muy poco, no se te pone feo porque cuando por ejemplo, este ya lo uso, me encanta. Ya lo usé, mejor dicho, Sí. pero lo vas gastando y se Y va, dice. no es un recipiente muy grande para que se te eche a perder, sino, y Sí. como usamos brochas, no Exactamente. lo usamos directamente. Se te enseña A usar todo, todo, todo de cómo todas las usar técnicas. para cuidar tu maquillaje, Sí. para no contaminarlo, para la piel y todo eso. Exactamente, sí. Realmente sí vale la pena. Ojalá de Sí. verdad puedan asistir. Se van a enamorar del maquillaje. Mira que me gustó mucho tu maquillaje y sobre todo los labiales y le vamos a hacer mucha publicidad. ¿Por qué? Porque este tipo de labial aquí a las personas de aquí de la costa les hace mucha falta, ¿eh? Porque Así. te digo, sales bien maquillada y al ratito no tienes ni gota de maquillaje, oye, labiales y más, por ejemplo, nosotros que arreglamos novias y quinceañeras, que en el beso, que en el brindis y todo ya se te cayó el labial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le metes a una novia un labial de estos, un bile de estos, olvídate, ¿eh? Queda fascinada, ¿por qué? Porque le va a durar toda la noche y tú se lo vas a asegurar, que le vas a cobrar un buen precio por maquillarla porque son productos que valen la pena lo que vas a cobrar, ¿sí? ¿Y por qué? Porque están garantizados. Y si están garantizados porque tú ya fuiste al seminario, tú ya tomaste el curso, tú ya tomaste la capacitación de que los productos en verdad van a salir bien y van a salir muy buenos. Así que, amigas, les recomendamos que visiten a Leo. ¿Qué día va a ser el seminario? El 25 de septiembre es un domingo Ah, es domingo a las 25. 10 de Ah, la perfecto. mañana. Hasta el día está bien. ¿Por qué? Porque es el día que todos los estilistas descansan. ¿Sí? 25 De de septiembre. septiembre. Amigos, asistan por favor, porque este 25 de septiembre hay novedad para todos los estilistas. De cualquier parte, Mina, Agua Dulce, Nanchital, Las Choapas, de donde quieran venir, se les acepta que puedan venir y apartar su lugar con tiempo para que así ustedes puedan asistir aquí a nuestro curso de maquillaje con mi amiga Leo. ¿Pero quién lo va a dar?
¿No sabes? Son asesores de imagen de la línea Dermatiz, ajá, gente certificada, que perfecto, viene directamente a sí, dar el curso. O sea, ellos nada más se dedican a dar los puros cursos de maquillaje, porque hay personas que trabajan en plataforma y andan maquillando y todo eso, ¿no? Pero ellos no, ellos son técnicos exclusivos de la marca de la de... marca. Ah, perfecto, sí, porque cada marca tiene sus técnicos, ¿no? Entonces, cuando van a ellos a lanzar algo nuevo, siempre mandan a gente capacitada que ya la tuvieron en práctica, que ya lo probaron, que estuvieron practicando los maquillajes, y entonces ya están viendo en qué lugar hace más falta. Por ejemplo, aquí a nosotros nos hace mucha falta ese tipo de maquillaje por la calor, porque suda mucho la persona, porque cada rato se andan secando. No es como en los lugares que hay fríos. En el lugar frío, híjole, no, ni sudas nada y todo el maquillaje te dura. Aunque sea del más baratito, pero te dura. Pero aquí nosotros no, aunque sea del más caro, porque yo tengo amigas que van a, ahora sí, a fiestas y van y, oye, maquíllame bien y después remárcame más para que no se me caiga, porque yo sudo mucho. Y sí, al rato ya yo les dije, mira, tienen que aprender a tocarse con suavidad para nada más quitar la humedad y que quede el maquillaje, pero siempre y cuando no se aprieten duro, pero de todos modos poco a poquito se les va cayendo. Y el labial, pues a la hora de la comida, a la hora del brindis, a la hora del beso y todo ese rollo, se te va quitando. Y ese labial, ustedes ya aquí lo vieron, está. Se lo pueden tallar, se lo pueden estar tallando a cada rato y no se les va a caer. Pueden estar Así besando es. Al novio y no se les va a caer. A prueba de besos. Exactamente, a prueba de besos, a prueba de esas muchachitas que están empezando, que nada más quieren estar besando y besa al novio. No se les va a caer el maquillaje. Y pueden decirle, mamá, me fui con el labial y mírame, no hice nada malo porque no se me cayó. Así que entiéndanlo, ¿sí? Es para todos ustedes. Y queremos que nos repitas tu teléfono, tu sí, dirección, claro. Dónde va a ser y el día. Todo. La dirección es Jones Park 1505, es en el malecón, no hay pierde, sí. Es entre Reforma y Úrsulo Galván, por la ciclopista. Ajá. El teléfono es 21-501-85, el de casa, y el celular 921-14-09963. Y aparte es reembolsable. Imagínate, sí, todo o está sea que muy como quien dice, el producto, lo que estás pagando por aprender, te está quedando el producto. Te lo estamos dando en producto. Exactamente. Los estilistas tienen un 10% de descuento. Ahí está. ¿Qué más que los estilistas? Nosotros como estilistas podemos ir con esa confianza de que nos van a hacer descuento, que vamos a tener un producto nuevo en nuestra estética, que vamos a conocer esa nueva marca para dársela a conocer a nuestros clientes, para que nuestros clientes queden contentos cuando nosotros los maquillemos. Así que, amigos, les estamos invitando, no olviden asistir este 25 de septiembre con mi amiga Leo. Es domingo, no pongan pretextos que porque, ay, que estoy cansado, porque no, el domingo ya saben, tienen que irse a actualizar, tienen que ir a conocer esos productos, que son productos que no van a encontrar en ninguna parte del mercado, que no van a encontrar aquí, que dices, voy a ir a la farmacia y lo voy a encontrar, no los van a encontrar, que voy a ir al autoservicio, no lo van a encontrar tampoco, porque son exclusividades, como que dices, son profesionales. Producto profesional siempre lo vas a encontrar donde haya técnicos, donde haya una buena estética, donde haya personas que se dediquen a distribuir o a dar capacitaciones para que todas las personas que estamos actualizadas sigamos actualizándonos más. Así que, amigos, por favor, no dejen de asistir a este evento que va a ser súper hermoso para todos nosotros los estilistas. Se los recomendamos y esperemos que vayan a visitar a nuestra amiga Leo, que se inscriban con tiempo, pueden apartar su lugar con tiempo, pueden apartar una cita, ¿verdad? O pueden pasar a comprar su boleto con tiempo. Sí. Sí, también. Ah, sí, perfecto. Sí. Entonces pueden pasar a decir, bueno, yo lo aparto con un tanto por ciento y el día del evento yo vengo y liquido. Entonces también eso lo pueden hacer, amigos. Es más fácil todavía porque se les hace más fácil, se les hace más cómodo y tienen esa ventaja de que van a ver los productos en directo. Inclusive, ahorita ya tienes productos ahí, ¿verdad? Sí. Ahí está, sí. Pues ahorita pueden ir viéndolos, pueden ir conociéndolos para que vean
todo lo que va a hacer con ustedes este producto y sobre todo para las clientas de ustedes, ¿eh? A ver, Leo, vuelven a decir tu dirección, teléfono y todo, por favor. Mi teléfono es el 921-14-09-9963. Si hacen favor de llamarme, yo me comunico, les doy los datos, les doy las opciones de pago y estoy a sus órdenes. Estoy en el malecón, no hay pierde, es John Spark 1505. Entre Reforma y Úrsulo Galván. Sí. Y nosotros te vamos a hacer luego un programa, yo quiero hacerle un programa a ella sola, pero a ella sola, de todo el año, los años que tiene de como estilista profesional, con su estética, trabajándole a Coatzacoalcos, trabajándole a toda su clientela que tiene años que tiene trabajando. Ella es una de las personas aquí de las estilistas de Coatzacoalcos que también se prepara, se actualiza cada rato, toma seminario, cursos y va a capacitaciones. ¿Para qué? Para que sus clientes queden contentos. Entonces, nosotros vamos a hacerle luego con calma, te invito a que nos regales la opción de hacerte un programa para ti, que nos digas qué es lo que manejas en tu estética, porque no nada más es maquillaje, también hay peinados, colorometría, permacología, patología del cabello. ¿Uñas también ponen? Sí. Sí, también hay de uña, o sea, está completa, su estética es completa y ya luego después vamos a hacerlo uno con calma para que ustedes sepan todo lo que van a encontrar en la estética de Unisec Leo. ¿Leo se llama? Leo's Hair Color. ¿Cómo? Leo's Hair Color. Leo's Hair Color. Experta en color. Experta en color, así que ya saben, ¿eh? Con ella van a aprender de todo. La gente que quiera cambiar de tonalidad de cabello ya sabe dónde va a ir, con quién va a ir y qué es lo que van a hacer, porque ahí les van a dar a ustedes, aparte de que también haces promociones, ¿verdad? En tu sí, estética. Claro. Bueno, ya todo eso vamos a hablar cuando venga para hablar de la estética. Ahorita queremos que no olviden que el 25 de septiembre, ¿a qué horas va a empezar? A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana y va a terminar. A las 4:30 de la tarde. Ah, perfecto. Son dos grupos. ¿Y tienen que llevar alguna persona para que, como modelo, para que practiquen? No, es automaquillaje, no puede, pueden ir nada más con una bandita para sostener su cabello, carita lavada. Si tienen brochas y no saben cómo usarlas, las pueden llevar. Si no, nosotros les proporcionamos todo. Abrimos con un coffee break y empezamos a trabajar. No les quitamos mucho tiempo porque sabemos que el domingo es un día de familia, sí, de salir, por eso ajustamos. Pero es que vale la pena, pero también vale la pena perder un día así para claro, aprender, para aprender algo que nos gusta. Así, ¿sí? Porque es. Las personas que vamos a este tipo de eventos porque nos llaman la atención, porque nos gusta y vamos a aprender bastante y nos vamos a enriquecer también de todo lo que vemos, ¿verdad? Sí, yo te agradezco. Pues más que invitados. Está bien, yo te agradezco haber estado conmigo en este espacio, pero próximamente te vamos a abrir un espacio más para lo de muchas tu estética. Gracias, sí. Y gracias a ustedes por estar con nosotros. Y en el siguiente blog que tenemos, vamos a traer a un amigo que es peluquero profesional con la técnica de Grecas. Así que no se lo pierdan, espérenos un ratito, regresamos, vamos a unos comerciales y ahorita estamos con ustedes. ¿Sí? Informado de lo que pasa en la sociedad y en la política. En la revista Estilos encontrarás entrevistas, reportajes, festivales, aniversarios, recetas, municipios y autoridades. Estilos, la revista que te informa de lo que pasa en tu ciudad.
estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro, y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 1630157 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Laura Campos, clínica de belleza. Si quieres tener un mejor estilo, salud y belleza para tu bienestar, Laura Campos te ofrece servicios y promociones. Nutrición de cabello, $250. Maquillaje, peinado, $750. Lunes y miércoles faciales al 2x1 en $400. Martes y jueves, cortes al 2x1, $200. Miércoles, tintes y rayos, el 20% de descuento. Viernes, queratina brasileña, 20% de descuento. Esto y mucho más, solo lo encontrarás en Clínica de Belleza Laura Campos. Y además, contamos con los mejores productos para tu belleza de las mejores marcas reconocidas. Atención personalizada con personal altamente capacitado. Visítanos en Zaragoza 320, teléfono 212-6030 y 1560-26. Y próximamente, Plaza Cuadra. Recuerda, la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza, Laura Cao. Citronela Plus, un repelente natural y eliminador de mosquitos, elaborado con la planta de citronela, 100% natural y ecológico, no venenoso ni perjudicial para el ser humano. Con Citronela Plus, a los mosquitos, cucarachas, hormigas y garrapatas les llegó su hora. Citronela Plus, el protector del hogar. Informes y ventas al 921-27-348-28. Citronela Plus, el protector del hogar. Dile adiós al dengue y a la chikungunya con Citronela Plus. Amigos, estamos de regreso ahorita con ustedes, con un gran estilista en alta peluquería. Nuestro amigo Juan Carlos va a hacer para ustedes ahorita un corte grecas. O sea, ya vino preparado al cliente porque ya saben que en la pantalla nos come el tiempo, no podemos hacerlo todo completo, pero el corte ya se le hizo y ahorita nada más le va a marcar las grecas para que ustedes vean cómo se forman las grecas ahorita de las que están actualizadas, que se le está usando mucho, ¿sí? Para que no confundan grecas con pues ahora sí, porque muchas nada más pues, hay líneas y otras son grecas y otras son dibujos, ¿verdad? Exactamente. A ver. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Flores. Vamos a ver ahorita lo que es el diseño de las grecas, porque todos tenemos el error de que cualquier línea en la cabeza es una greca, y no es cierto. Tenemos líneas, tenemos tribales, tenemos diseños. Cualquier tipo que nosotros desarrollemos es un diseño. Puede ser una imagen, puede ser una estrella, puede ser en 3D, puede ser de cualquier tipo, pero al fin de cuentas son diseños nada más. Ahorita aquí al modelo le vamos a hacer unas grecas para que vean lo que es realmente una greca. ¿Y la greca cómo la vas a hacer? ¿La piensas hacer con pura rasuradora, con navaja, o la vas a hacer con rasuradora? Ahorita la vamos a pasar nada más con la perfiladora. Ah, tenemos una perfiladora especial para hacer los diseños, uh-huh. Y ya luego lo presentamos al final, ya terminado a navaja, para que vean cómo queda completamente el diseño. Uh-huh. Cualquier diseño que vayamos a hacer, vamos a hacerlo primero con la perfiladora y posteriormente le ponemos la navaja para que quede más resaltado el diseño. Ah, me parece perfecto. Sí, a ver, empieza para que veamos. Vamos a rebajarlo primero.
Vamos a rebajar tantito el cabello con el aumento del 1.5 para que nos dé un fondo oscuro. Y después lo vamos rebajando más para darle la claridad que nosotros queramos. Le podemos dar cualquier tipo de efecto que nosotros queramos al diseño. En este caso le vamos a hacer una greca en forma de línea que termine aquí en la nuca baja, en los laterales. Vamos a hacer el lateral derecho y que termine en la nuca baja. Si podemos alargarla hasta el lado izquierdo, mejor. Bueno, pero ahorita tienen uno que bajar el cabello para que ustedes sepan por qué. Porque tienen que verse el dibujo. Si ustedes le dejan el cabello muy alto, pierde. La altura del cabello hace que pierda el dibujo, ¿verdad? Y casi no se ve. Así es. Para hacer el diseño siempre tenemos que estar del lado de la figura que vamos a trazar. No podemos ponernos muy atrás porque nos vamos a ver. En este caso lo voy a hacer un poquito atrás para que la cámara capte la imagen. De otra forma yo mismo taparía el diseño y no vería a nadie. Exactamente. Entonces me voy a poner en la parte de atrás para diseñarlo. Sí, para que la gente vea cómo se le van a hacer. Así que amigo, vamos a trazar dos líneas con la perfiladora. Dos líneas paralelas. Dos líneas paralelas en los laterales. De lateral derecho a la nuca baja. Vamos a trazar dos líneas de esta forma. Y las vamos a ir uniendo en la parte de atrás de la nuca baja para que queden en punta abajo, ¿okay? Solamente tocando con la perfiladora. Esta es una perfiladora que tiene unas cuchillas de doble cero, por eso el corte es más exacto a la piel. Si notas, en algunos casos ya no es necesario pasar navaja, porque es un corte muy exacto, ¿sí? Exactamente, sí, porque hay rasuradoras pequeñas, pero que sirven nomás para pulir también con medidas y todo. Esta es exclusivamente para hacer grecas. También sirve para hacer barbas, ¿sí? En diseños en la barba. Ajá. O para perfilar en los niños, que luego ves que los niños cuesta mucho trabajo perfilarlos, entonces los perfilamos con esta y ya no le tenemos que pasar navaja. Exactamente, sí, por seguridad para ellos mejor. Así es. Sí. Entonces vamos a empezar nuestro trazo de greca. Les recuerdo que una greca es un diseño que visto desde cualquier ángulo hacen la misma figura, pero nada más puede ser en forma de listón. Hay gente que cree que puede ser en forma circular o que puede ser en forma cuadrada. Cuando es en forma cuadrada solamente van a ser rectángulos o cubos, también pueden hacerse triángulos, pero van a quedar en forma de listón como quiera. No nos van a dar una imagen que nosotros querramos en forma de círculos, no se va a poder. Tiene que ser así, en forma de listón. Perfecto, y se ve muy bonito y está muy de moda. Así que amigos, ya saben, pueden tomar un curso porque vas a estar dando cursos. Claro que sí, ahorita viene lo que es el Festival de la Peluquería, que va a ser el día 9 de octubre en el Centro de Convenciones aquí en Coatzacoalcos, donde se presentarán grandes compañeros estilistas, peluqueros, barberos, y habrá diferentes marcas también vendiendo productos a muy buen precio. Ah, me parece perfecto. Amigos, quedan invitados todos los que quieran tomar los cursos de actualizaciones para las grecas, para peluquería, alta peluquería, porque eso se llama alta peluquería, ¿sí? Así que quedan invitados ustedes el día 9. El día 9. Es domingo, ¿verdad? Domingo 9 de octubre, para que ustedes vayan a actualizarse, a tomar ese tipo de seminarios y para que vayan aprendiendo más cada día. ¿Por qué? Porque ahorita está de moda. Y muchas personas quieren hacérsela, pero pues aquí no sabemos muchas personas cómo hacerlo, ¿verdad? Claro que sí. Es una técnica de repetición, perdón. Es una técnica aplicada que tenemos que estar repitiendo y repitiendo para irla perfeccionando. A veces creemos que si hacemos una línea ya eso es hacer un diseño, hacer una greca, pero eso es una línea. Sí. Aparte de esto, no nada más es hacer el diseño, sino darle fondo, darle un trasluz, que la imagen se vea bien. Ahorita le voy a rebajar lo que es la parte baja y tantito la parte alta para darle otro efecto todavía. Sí, para que se vea el realce de la parte de la greca. Así ¿sí? es. También tenemos diseños en 3D, que también se pueden hacer los diseños en 3D. Quedan muy bonitos, pero son muy difíciles de hacer porque se pierde a la vista. Ajá. Si uno no tiene una visión muy centrada para ver el diseño, se pierde y perdemos la imagen. Y ya al final de cuentas no vamos a saber qué es lo que estamos haciendo. Exactamente. Sí, miren qué bonito le está quedando, ¿ve? Ahora sí se le distingue bastante. ¿Por qué? Porque le está desvaneciendo todo el volumen de la parte de arriba que quedó. Y es lo que va a hacer que haga que resalte más la greca.
¿sí? Ahorita ya el dibujo se le nota más, ¿sí? Que también se le puede pasar con navaja hasta hacerle más, pero claro, pues ahorita sí. Por el tiempo que tenemos aquí en el programa, no podemos hacerle así tan detalladísimo, ¿por qué? Porque ustedes saben que el tiempo ahorita es muy poco, ¿sí? Así es. Entonces, ya saben, amigos, quedan invitados al seminario este domingo 9 el 9 de octubre. ¿De qué horas a qué horas? En el centro de convenciones. Empieza a partir de las 10 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. Ah, quedan invitados todos los estilistas, todas las personas que les guste la peluquería, porque yo tengo muchas amigas que son mujeres, pero que trabajan la pura peluquería, no les gusta la belleza, ¿eh? Y dice que porque se les hace más fácil hacer corte de cabello de hombre, de varón, que de mujer, que porque la mujer es más delicada, que porque es más chocantona, que porque luego no le gusta, y así dice, porque les pregunto, oiga, ¿pero qué te gusta más lo de caballero? Pues sí, porque es que el caballero no es, hazme lo que quieras y punto, ¿verdad? Así es, ahorita la línea WAL también está manejando una máquina que es especialmente para mujeres, se llama Pilot, es una máquina más pequeña, más liviana, con motor oscilatorio, y ya no tiene tantos problemas para el manejo de las mujeres porque no pesa, es una maravilla para trabajarla. Ahí la vamos a estar presentando y la vamos a estar trabajando ahí en el centro de convenciones el día 9. Ah, pues entonces ahí estaremos todos ahí viendo el programa, que va a estar muy bonito ese programa, porque para todos los estilistas tenemos que actualizarnos, ¿eh? Claro que sí. Aparte de lo que es la peluquería, también manejan color, también va a haber maquillaje, peinado, va a haber una gama extensa de trabajos, también va a haber talleres posteriormente al siguiente día, se van a presentar talleres tanto de peluquería como de maquillaje como de color. Eso va a ser en la compra del boleto o en su defecto en la compra del taller. El taller va a tener un costo adicional si no aprovechan la oferta de comprar el boleto anteriormente. Ah, me parece perfecto. Así que ya saben, amigos, busquen la forma de obtener su boleto y miren qué bonita greca le quedó, muy bonita. ¿Me lo podrías acercar tantito? Ah, miren qué padre, ya vieron. Ahorita qué... backstage le voy a pasar la navaja para darle el toque final y dejarle las fotografías. Ah, bueno, pues aquí te esperamos para que nos... Hay que apurarnos porque si no nos va a ganar sí, tiempo. Ahorita en backstage le voy a pasar rápido la navaja. Sí. En un comercial, yo lo tengo listo en un comercial. Ya no tenemos comerciales, ya no, pásale la navaja. Pero mira qué bonita se está quedando. No, no te preocupes, no se le vuela. Esto es muy rápido, no, acá trae. Sí. Tenemos que ponerle una crema humectante para suavizar la piel para que no, para que no se le irrite, porque no ya ves. O no le corte. Ajá, exactamente. Ahorita posiblemente a lo mejor sí llegue a lacerarle tantito porque no voy a estar viendo. Me va a costar mucho trabajo no ver. Vamos a ponerle. Gracias. Aquí tenemos la navaja. Ajá. Para cada cliente una navaja nueva. Sí. A ver, canteme tantito. Exacto. Voy a trabajar, le digo ahora sí, a contrapelo, como dicen los barberos. Ajá. Porque no tengo Sí, sí. No tengo tiempo ni espacio para estarme moviendo aquí, ¿ok? Uh-huh. Entonces, esto es muy rápido. Solamente hay que afianzar la navaja tantito, no hacerle mucha presión y deslizarla tantitito. No es muchísimo, ¿ok? Tampoco cuesta mucho trabajo hacerlo. Hay gente que tiene temor por cortar. Agáchate ahí de la cabeza. Sí, nada más es cosa que agarre seguridad uno en la navaja. Así es. Hay que agarrar seguridad para aprender a trabajar la navaja. No tengan miedo porque no. Nada más y decirle al cliente, no te muevas. Es lo único, exacto, es no lo único, no pasa nada, ¿sí? Nada más es la práctica, porque como tú y tienes práctica, por eso se te hace fácil, porque ya cuando agarra uno práctica, ya todo lo hace uno rápido. Así ¿sí? es. ¿Sí? Y queda muy bonito, con la navaja queda ya más perfilado y queda más bonito, más acentuado el dibujo. Exactamente, esa es la idea, que el diseño se note más, ¿sí? Por eso lo vamos a aclarar un poquito más con la navaja y van a ver qué efecto nos da después. Esto es muy fácil. Hay gente que se le complica, pero a lo mejor porque no tiene suficiente visión, porque si se descuida uno, traza una línea chueca y ya no quedó. Exactamente, tienes que estar en lo que estás haciendo. Así es, hay que concentrarse en el diseño. Sí. Sí, porque a muchas personas les da miedo. ¿Para qué más que ahora les da miedo? ¿Sí? Y también ya ves que muchos lo hacen, pero pues ya con rasuradora. Hay rasuradora que tiene nada más el pedacito donde va haciendo el dibujo. Sí, pero pero ya cuesta más trabajo hacer este tipo. Claro. Porque este tipo es greca. Claro que sí. Este es un diseño a estilo libre.
Aquí no tenemos plantillas, aquí no tenemos nada más que el pura, ahora sí la pura imaginación, la pura mente, las puras manos. Hay que tener manos mágicas y manos suaves para poder trazar el diseño. Ajá. Okay. Sí. Mira que qué bonito le quedó, muy bonito. Yo no lo aprecio bien todavía porque sí, no estoy en la parte de atrás. Sí, exactamente, pero yo lo estoy mirando y lo estoy viendo que está quedando muy bonito. A lo mejor hay algunas partecitas que me han quedado más delgado, más gruesa la línea, pero no, van a ver ahorita que les deje las fotos para el final. Ajá. Van a quedar por ahí. Vamos a perfilarle su patilla, el contorno. Ajá. Con su patilla de clavo. Sí. Y la nuca baja, mira hacia abajo. Y está. Ahorita vamos a terminar ya bien. Es un trabajo okay. Que está muy bien hecho, muy profesional, muy rápido y sobre todo dejas al cliente contento, claro, y ganas buen dinero, ¿verdad? Esta es una de las variantes que tenemos dentro del área de la alta peluquería. Ajá. Que tan solo con un diseño ya podemos cobrar mejor el trabajo. Exactamente. ¿Sí? Ya tiene uno un plus, un extra para ganar dentro del negocio. Exactamente. Nada más también recordarle a las personas que se lo van a hacer que les va a durar nada más como 15 días porque no dura mucho. Sí, no, no, pero no. Pero se lo pueden estar retocando. Claro que sí. Ahorita. Y si se lo van a retocar, para nosotros es mejor, ¿verdad? Porque claro. Hay más ganancias. Sí. Así que tenemos que explicarle todo eso al cliente para que se lo llegue a retocar. Igual, si no lo quiere retocar, lo que podemos hacerle es borrárselo y hacerle uno nuevo. Exactamente. Porque ya en una semana ya se puede cambiar el diseño. Ajá, sí, porque ya le creció el cabello. Sí, así es. Gírale. Mira, qué bonito. Amigas, vean aquí a nuestro amigo Juan Carlos, que va a estar en el centro de convenciones 9 de octubre, domingo, a las 10 de la mañana. En adelante van a estar ahí todo el día cortando cabellos para la marca Gual, y ahí vamos a estar con ustedes para que ustedes vean y admiren todos los trabajos que ellos traen. ¿Sí? ¿Le claro vas a que hacer? Sí. Esto fue muy de rápido, esto sí. Fue algo muy... Pero quedó muy bonito, muy precioso y está muy bien hecho. Este diseño se hace en unos 15 minutos o 10 minutos y se hace muy bien. Sí. Porque ajá. Se puede hacer de lado y lado. Y sí, sí. Hay muchas pero, cosas. ¿Pero al otro le vas a hacer al otro niño? A la misa, a ver, pásale pues una vez. Vamos a hacer un diseño femenino. A ver, un diseño femenino para ella. Ajá. Sí. Ahorita, a ver. Miss, rápido, porque no tenemos tiempo. Tú sabes que aquí el tiempo nos gana. Y esto es de que. El tiempo es oro. El tiempo es oro. Pero como todavía faltan otros días, podemos venir la próxima semana. ¿Puedes venir la próxima semana? Lo que pasa es que tengo ya programado en diferentes partes de la República. Y si no, pues te invitábamos la próxima semana para que hicieras otros trabajitos. Vengo antes nos un ponemos martes, de acuerdo. Un martes antes del seminario. Posiblemente sí. Ah, bueno, entonces me dices para que así ya nosotros te guardemos tu lugar y te traigas un modelo, dos modelos, que hagas otro trabajo muy bonito porque está muy bien claro hecho. Que sí. Ajá. Entonces vamos a hacer uno para dama. Para dama. Cándeme tantito por acá, Miss. Exacto, muy bien. Para esto le vamos a rebajar con el aumento del 2. Porque el cabello de mujer es más delgado que el cabello de hombre. Entonces necesitamos tener un poquito más de aumento para que se vea más sombra en el efecto. De otra forma no se nos va a ver bien. ¿Okay? Le vamos a rebajar bien con el aumento del 2. Y le vamos a poner una pinza de cocodrilo para sostenerle el cabello y hacerle el diseño. Va a ser algo sencillito, también algo muy rápido, para que no para no romper mucho. Y aparte de eso, también se le va a quedar el cabello un poquito largo para que se lo pueda tapar, claro, cuando ella sí. No quiera que lucirlo. Pero a mí me gustaría que lo luciera mucho porque le queda bonito. Están de moda este tipo de... Para las mujeres están de moda, Sí. Sí. Ahorita es una moda que está en tendencias, cada vez vemos más diseños, cada vez vemos más mujeres atreverse a hacerse diseños. ¿Sí? Exactamente. Esto es de atreverse, esto no es nada más de que hay porque está de moda me lo voy a hacer, pero ahí no me atrevo, no, esto es de atreverse.
La gente se tiene que atrever a hacer cosas, porque si no, se quedan con el que, ay, yo hubiera querido. ¿Y dónde te, tu dirección, dónde trabajas ya profesionalmente? Yo soy de Veracruz, ahí tengo mi salón ubicado en Veracruz, en un lugar que se llama Piedras Negras. Tengo un modesto saloncito ahí, donde estamos trabajando, cuando no nos encontramos dando seminarios o talleres, estamos trabajando ahí en el salón. Pero ahí, tu dirección de tu salón, allá donde estás. Es Avenida Independencia, esquina Antonio Valleso, en Piedras Negras, Veracruz. Ah, amigos, cuando anden por Veracruz, y vayan por Piedras Negras, pueden ir a visitarlo, pueden ir allá, los que vivan cerca de por allá, también pueden ir a visitarlos a él. ¿Para qué? Para que se hagan cortes nuevos, muy modernos, que estén actualizados. ¿Por qué? Porque el lugar no importa donde estés, sino que tú estés actualizada. La persona debe estar al día, a la moda. Claro, no deben de quedarse siempre en obsoleto, como yo, porque yo soy obsoleto, o sea, todo el tiempo mi mismo corte, ¿no? Pero porque yo ya soy viejito, no discúlpeme, ya mi edad ya no. Cuando yo era joven, ¿qué no me hacía yo? Pero ya ahorita pues ya no. No, a toda edad se puede hacer uno cualquier diseño. No, pero yo ya no me gusta ya. Ya soy muy conservador. Ya no. Ya mis fans ya no me quieren ver pelón. No, pero está quedando bonito, ¿eh? Hay tendencias, hay modas y hay que ir con ellas, no podemos ir. No, eso sí. Yo sé que nosotros los estilistas deberemos hacernos primero nosotros para que la gente se anime, ¿verdad? Claro que sí. Pero nada más que, como yo ya te dije, yo soy muy conservador, me da miedo. Nosotros tenemos que ser el ejemplo. Ajá. Hay que ser el ejemplo de lo que hacemos, porque si no se lo van a hacer. Exactamente. El maquillista tiene que maquillarse. El estilista tiene que traer su estilo propio. Exactamente. Pero tenemos que ir con las modas, tenemos que ir con las tendencias actuales. Eso sí, las tendencias tenemos que aprenderlas a hacer, aunque a veces no nos las hagamos, pero tenemos que aprender, ¿para qué? Para dejar contentos a nuestros clientes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita la maestra, ella da clases, sí, y ahorita se está atreviendo, y eso es bonito porque para que sus alumnas se van a dar cuenta que es una buena maestra porque se está atreviendo a hacerse cosas en el cabello, y sobre todo para su edad, que ella es una señorita, pues muy, ahora sí, de la nueva moda, pero casada. Entonces pues ya se está atreviendo, y eso es lo bonito, que se atrevan. Atrévanse, porque hay muchas mujeres que se atreven, ¿eh? Yo tengo muchas clientas que las rasuran así, con la rasurera en el número 2, en el número 1, y se ponen unas argollotas y se ven muy guapas, ¿eh? Sí. Ahorita lo que está de moda son los cortes bajos, muy bajos de mujer. Bajo, exactamente. Ya están un poquito yéndose los cortes los asimétricos, ya están pasando un poquito de moda, ahorita son los cortes muy bajitos, cortes a máquinas, muy degrafilados también en la parte superior, sí, y se ven muy bien. Claro, y además eso también atreverse. Quien no se atreva, no va a avanzar, hay que avanzar, hay que atreverse para vender. Esto es lo que vendemos y tenemos que ver qué es lo que estamos vendiendo y que la gente vea que lo que vendemos lo hacemos bien. Exactamente. Por eso ustedes no pierdan de ir al seminario domingo 9 de octubre, de 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. ¿Eh? Así que por eso, ustedes vayan. Inclusive van a estar vendiendo productos, van a andar vendiendo cosas que a nosotros en la estética nos hacen falta. Pueden verlos ahí. Habrá muchas ofertas, habrá muchas muchos productos que van a estar, la verdad, a precios que no lo van a creer cuando los vean. Luego los ven en las distribuidoras o en los salones de belleza que venden, y los ven unos precios muy elevados. Y ahí en la expo son precios muy cómodos para todos. Ah, me parece perfecto. Sí. Y yo le agradezco a la maestra que se esté dejando hacer estas grecas, porque están quedando muy bonita, y sobre todo que aunque le va a arrastrar el marido hoy, no importa, pero bueno, no importa. ¿Y cuánto costaría un corte así más o menos? Esto lo vamos a manejar dependiendo de la zona donde estemos. Ajá. Porque habemos gente que estamos en zonas muy elevadas, que los costos se elevan mucho. Si un corte de cabello lo dan en 200 pesos, 250 pesos, ya con un diseño pueden darlo en 350 más o menos. Exactamente. Si estamos en una zona que no es muy Sí,
que no tenga mucha plusvalía, que la gente no tenga mucho acceso a la economía alta, entonces van a los salones cómodos que cobran 50 pesos y con el diseño pueden cobrar 80 o 100, dependiendo. No, que cobren 150 con corte y diseño. Quisiéramos que todos pagaran, quisiéramos que todos pagaran unos 300 o 500 pesos, ¿verdad? Sí, exactamente, sí es cierto. Pero tenemos que adaptarnos antes que nada a ahora sí, hacernos cosas para que la gente esté contenta y vea que se puede uno hacer las cosas. ¿Por qué? Porque la mujer es muy difícil que se raspe, que se corte el cabello muy cortito, es muy difícil. Pero ya ahorita en la actualidad ya ahora sí, porque la otra vez, la primera vez que llegó una señora y me dice, yo quiero que me hagas el corte, pero con la rasuradora número uno. Y yo dije, oiga, y me empecé a reír, oiga, pero ¿a qué? La número uno, ¿sabe qué es la número uno? Sí, es pelona. Sí, quiero raspada. Dice, le digo, oiga, pero se atreve. Sí, me atrevo. Le digo, ¿y dónde vive usted? No, pues yo vivo en Brasil. En Brasil dice que ahí casi todos andamos pelonas. Bueno, pues allá sí no les critican, pero váyase aquí, le diga, todo el mundo se la come. Ahí tenemos un diseño sencillito, muy práctico, solamente son líneas, son cuatro líneas cruzadas. No es algo muy difícil, pero que hace que se vea un poquito más más estético y más diferente el corte. Exactamente. Si nos damos cuenta, tiene un efecto de sombreado, partes oscuras y partes más claras, y eso hace que se vea el corte diferente. Ah, me parece perfecto, y está muy bonito, le quedó muy bonito. Y la opción que tiene, que puedes bajarle el cabello, y se cubre, si vas a una fiesta, que no tengas, porque la gente ya ves que luego es muy un poco espantadita, dice, bueno, no, porque sea la maestra, así mira, es. Que no, que es una maestra, no. Porque también yo tengo unas maestras que se cortan el cabello muy cortísimo, en la número 2, 2.5, pero se atreven, pero... Cuando voy a una fiesta y que es de las mamás, ¿cómo le hago, híjole? Sí, te lo pues suelta, ahora sí que se suelta. Ahí tiene la ventaja de que se lo puede soltar y ya se le tapa. Así y es. Se lo puede recoger y lo puede lucir. Así ¿sí? es. ¿Y cuánto le dura esto? Como en promedio, como unos 10, 12 días. Y ya volvió su cabello a crecer. Otra vez vuelve a crecer. Y ese no se le ve mal. Así es. Y si quiere, se puede hacer otro diseño. Ah, exactamente. Esa es la ventaja. Tenemos ahora sí un plano donde podemos trabajar bien. A ver, todos esos que están estudiando en la escuela, a ver, maestra, ¿cómo se llama tu escuela? Escuela New Fashion. Ah, la escuela New Fashion, que está en Juárez. Juárez 321. Juárez 321, para que ustedes vayan, para que vean que las maestras están actualizadas, que las maestras se toman, ahora sí, cursos para actualizarse y para tener a los alumnos bien contentos, y también se lo hacen ellas, así que ya saben, les invitamos a que vayan a inscribirse a esa escuela, porque en esa escuela hay buenos maestros, Inclusive yo he ido de jurado y me ha gustado, porque cuando he ido de jurado, todos los trabajos que han sacado han sido muy bonitos, que nos cuesta trabajo elegir. A veces es muy difícil, a mí me ha tocado asistir también como jurado a varios lugares, y sí, realmente a veces hay alumnas que sorprenden. Sí, exactamente, porque hay alumnas que están empezando, pero tienen la creatividad, porque esto es de creatividad. Así si tú es. Tienes creatividad y la despiertas, qué bonito, porque vas a dejar contento a las clientas, va a quedar contento la gente, y la escuela la levantas bastante. ¿Por qué? Porque dicen, no, pues estudió en tal escuela, no, pues la escuela ya, olvídate, ya se hace... Ahora sí, más famosa, así es. Los alumnos van a quedar contentos también porque tienen buenas maestras, así. Y eso es lo que queremos nosotros, que vayan a New Fashion a inscribirse y aprenderán de todo esto. Igual puedes, ¿no das cursos ahí? ¿Vas a llegar a dar cursos? Pero voy a dar talleres en diferentes partes aquí en la New Fashion. Esperamos también dar un curso de peluquería con diseño, o de barbería también con diseño. Ah, pues está bien, les invitamos entonces este 9 en el centro de convenciones a las 10 de la mañana, para que asistan, por favor, y van a ver cosas muy bonitas, inclusive un poquito más, ¿verdad? Sí, el costo de boleto de entrada está en 350 pesos, donde tiene promoción, si acepta puede ser, creo, el 2x1 o en su defecto un taller, por el precio de la entrada también. Ah, perfecto. Entonces, si quieren juntarse dos personas, un boleto por dos personas, 350 por dos personas, pues está muy... Una persona con taller. Ah, perfecto. O sea, puedes ir y comprar tu boleto solo para que vayas y te den tu taller al siguiente día, o puedes ir con otra amiga y entre las dos se pagan los 350 y sale, ahora sí que... un poco cómodo, o sea que no está caro, así que... Las promociones van variando, porque puede que se acabe ahorita una y pongan otra
Y si no se aprovechan, ni modos. Ah, pues entonces les invitamos. Ya saben que ustedes quedan invitados, pueden ir a tomar el curso, pueden a capacitarse, todos los estilistas. Y también ya saben que también en el curso de nuestra amiga Leo, que es este 25, domingo de 25 de septiembre, para que también nuestra amiga Leo les va a invitar a su evento que va a tener. A ver, amiga Leo, cuéntanos. Te cuento. Bueno, el curso de automaquillaje será el 25 de septiembre. Como te decía, el costo es $1,500, totalmente reembolsable, con los productos que necesitamos para hacer un maquillaje profesional y de acuerdo también a tu tipo de rostro. Vamos a ver los diferentes tipos de rostro, cómo los podemos perfilar, definir y cómo hacernos nosotras mismas un automaquillaje y cómo también reconocer cuáles son los diferentes tipos de rostros y qué soluciones hay. Ah, bueno. Entonces les invitamos y gracias por habernos acompañado. Les damos gracias a nuestro amigo. Muchas gracias a ti por habernos. Esperemos que cuando llegues a Coatzacoalco y pienses venir, me hables para que yo te vuelva a invitar y me hagas un trabajo, otro. Claro, dos, tres trabajos más. Igual a ti, Leo, te invito otra vez para que vuelvas a venir. Ya se va a atrever, dice. Claro, ¿sí? Que sí, ajá. Yo estoy a disposición. Bueno. Nada más manejamos los tiempos. Ah, bueno, pues no te preocupes, Juan Carlos. Gracias. Claro que sí, Juan Carlos. No, gracias a ustedes. Y gracias, Leo, por estar con gracias nosotros. Gracias a ti. Y gracias a Imagen y Política por darnos un espacio en este programa de Lo Fashion con Temo y Ruth. Mi amiga Ruth está un poco enfermita, pero aquí estamos Temo y yo trabajando solita para todos ustedes. No dejen de visitar la página de imagenypolitica.com y ahorita seguimos con nuestra amiga Azucena Rosado, que viene las noticias de Coatzacoalco, que son las mejores. Al día está en las noticias con Azucena Rosado. Nos vemos. Bye.